Imagina que toda tu vida es un show de televisión y tú eres la única persona que no está al tanto. Eso es exactamente lo que le pasa a Truman Burbank en el show de Truman. Una película donde el protagonista desde su nacimiento es sacado al aire, retransmitido en vivo a miles de personas de todo el mundo sin su consentimiento y en televisión. Toda persona que conoce como familia, amigos, jefes y conocidos son actores interpretando un papel. Todo lugar a donde va, es simplemente un escenario más de un gran set, un set gigantesco. No digo más para no arruinarte la película, pero sí te tengo que decir que esta cinta ha dejado marcadas a miles de personas. Incluso hay un síndrome llamado el síndrome del show de Truman o el, o el síndrome de Truman o algo así, donde las personas creen que viven en un show de televisión, o sea, lo creen realmente. Pero bueno, eso es un tema para otro video. La cuestión es que ahora vamos a analizar la película en cinco puntos diferentes para intentar comprender su mensaje. Así que vamos a intentarlo de la mejor manera. Una de las primeras enseñanzas que nos deja el show de Truman es romper la rutina. Porque claro, Truman vivía en un show de televisión donde su vida estaba totalmente programada, guionizada, donde todos sus movimientos eran vigilados y obviamente tenía una rutina estricta. Pero es cuando decide romper este molde, esta rutina donde se encontraba, cuando decide quizás salir de su casa sin desayunar, tomar otras rutas, tomar otras calles, comprar otros diarios, cuando... Descubre las incongruencias del lugar donde vivía, donde comienza a descubrir quizás que no está en un lugar del todo cierto. Y es lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. En pequeña escala, obviamente, nosotros no vamos a descubrir que vivimos en un show de televisión. Pero con cosas, con acciones simples para romper la rutina, como salir 10 minutos antes o 10 minutos después de nuestra casa, podemos encontrar mundos. Sociedades totalmente distintas a las que conocemos. Diferente cantidad de personas en la calle. Quizás incluso con otro estado de ánimo. No sabes lo que puede cambiar en 10 o 20 minutos en una calle simplemente de igual manera incluso cambiando tu alimentación si en vez de comer tanta grasa comienzas a comer un poco más de fruta mira qué tal te va mira qué tal te va en el día qué energía diferente puedes llegar a tener esos pequeños detalles que pueden ser mínimos podrían incluso cambiar tu vida para mejor y hacerte descubrir nuevas cosas otro claro mensaje que nos deja el show de truman es Controlar nuestra privacidad. Porque claro, Truman evidentemente en el mundo en el que vivía no tenía absoluto control de su privacidad. Bueno, no tenía ningún control de su privacidad. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, era grabado y transmitido a todo el mundo. Pero nosotros, nosotros las personas de a pie, las personas de la vida real, sí tenemos control de nuestra privacidad. De lo que queramos que vean o no las personas. Pero a veces hay gente que se olvida de eso, que cree que es necesaria que toda su vida esté publicada en internet, desde el plato que se comen, desde a dónde se están yendo, a dónde están caminando, qué están haciendo, en qué momento, qué película están viendo, bla, 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 bla. Pero no, no, no es necesario abrumarnos de esa manera. Algunas personas incluso llegan a estar ansiosas por ver qué es lo que dice la gente de lo que están haciendo o de lo que están publicando. A veces incluso puede ser contraproducente. Así que siempre hay que tener claro que nosotros tenemos el control absoluto de nuestra privacidad y no tendría que ser al contrario. Las redes sociales no tienen que dominarnos a nosotros, a pesar de que a veces nos den todas las herramientas para publicar nuestra vida entera en la red social. Por ejemplo, Instagram. Antes solo te daba la opción de poner una foto y ahora te da la opción de hacer un carrusel. Poner 10 fotos para que publiques la mayor cantidad de cosas que pasan en tu día. O incluso hizo las historias para que, bueno, las fotos más feitas o las cosas que tú quieras que simplemente duren 24 horas, también las puedes poner en una historia, no importa. Tú publica todo lo que haya en tu vida y en tu día. La tercera lección que nos deja el show de Truman es seguir nuestro propio camino porque claro truman no pudo seguir su propio camino hasta que él lo decidió hasta que él vio una incongruencia y decidió llegar hasta el fondo para descubrir la verdad decidió romper todos los moldes todos los paradigmas que había hasta ese entonces e ir contra su esposa, contra su familia, contra sus amigos, contra sus conocidos, todo para resolver esa duda que él tenía. Evidentemente, a veces puede ser contraproducente esa terquedad, pero a veces puede ser válida, porque la mayoría de personas generalmente aprendemos por costumbres por lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen nuestros amigos, que tenemos que conseguir tal empleo a tal edad, tenemos que casarnos, tenemos que tener hijos, tenemos que tener nuestra primera vez a cierta edad y demás cosas, pero en realidad no es que estén en lo cierto, sino que han sido influenciados por persona tras persona tras persona tras persona y a veces esa influencia ni siquiera es buena simplemente es una repetición somos como robots que van repitiendo eh, una costumbre que a veces ni siquiera tiene sentido es por eso que nosotros tenemos que ir forjando nuestras propias ideas razonando por ahí evaluando no creer todo lo que nos dicen dudar obviamente y si vemos que es viable, lo hacemos. Si vemos que no es viable, tomamos nuestro propio camino. Así como muchas personas vienen decidiendo estudiar la carrera de comunicación audiovisual. Así que para todos esos interesados, les tengo un regalo. Un curso súper completo de introducción a la comunicación audiovisual, donde explico todos los principios básicos de la carrera. Si estás interesado, puedes ver aquí el anuncio o darle clic al enlace de la descripción. Seguir tendencias o defender marcas. Y es que claro, en la película se ven varios momentos donde familiares, compañeros y amigos le promocionan diferentes tipos de marcas de una manera totalmente aleatoria a Truman. Y obviamente son marcas supuestamente que auspiciaban el programa y que tenían que salir al aire y por eso las comentaban en vivo y se las decían a Truman, ¿no? Como una manera de publicitar. Y Truman obviamente sin saber lo que está pasando. Le explotaba la cabeza, no sabía absolutamente qué decir. Y es exactamente lo que pasa con nosotros cuando comenzamos a seguir tendencias o a seguir marcas de manera poco razonable y a lo loco. Nos vemos como las personas que le decían el comercial a Truman. Nos vemos como auténticos robots, auténticas personas manipuladas. Cuando agarramos y seguimos una tendencia de TikTok o de un reel y demás, que está muy bien, está perfecto seguir tendencias, si es que te divierten, si es que entiendes de qué se trata y demás, pero cuando sigues una tendencia por seguir, porque es lo que está de moda y porque es lo que todos están haciendo, la verdad que te ves como un zombie, te ves como un robot que simplemente está tomando un poco de la personalidad de varias personas y lo está replicando. No tienes en absoluto eh, una autenticidad. Y lo que me voló la cabeza, el mensaje que me dejó impactado del show de Truman, es la idea de que somos reemplazables. Porque claro, al final de esta cinta, que evidentemente no te voy a decir exactamente lo que pasa para no spoilearte, para no arruinártela, pero ya te estarás imaginando, cuando se termina el programa, cuando se termina el show, Definitivamente, las personas que están afuera, o sea, las personas que están viendo en sus monitores lo que pasa después de este impactante final, deciden simplemente pensar un rato, pensar unos 5 segundos, unos 30 segundos y cambiar de canal. Buscar más contenido, más cosas para ver. Eso solo les impactó un momento. Igualmente es en la vida real. No es nada... Tan importante, especialmente en el entretenimiento, en las redes sociales. Todo se consume con tanta rapidez, incluso hoy. Y esta película era del 98, imagínate. Incluso hoy consumimos cosas con tanta rapidez que ni siquiera nos tomamos el tiempo necesario para pensar, para reflexionar sobre lo que está pasando. Y es por eso que todos somos absolutamente reemplazables. El show favorito, el show que Hoy en día es uno de tus preferidos, mañana puede terminar y buscarás otro para reemplazarlo. Y buscarás otro programa, buscarás otro podcast, otra serie y demás. Incluso yo como creador de contenido podría desaparecer mañana y ustedes buscarían otros videos para ver y para entretenerse y para contarle más historias. Y no me hago problema con eso. Y así como esta película que de verdad recomiendo y tiene un mensaje muy potente como para interpretarlo de diferentes maneras, también te puedo recomendar otras cinco películas más que te estaré dejando por aquí, especialmente si eres un comunicador, si estás dispuesto a estudiar comunicación audiovisual, te conviene muchísimo verlas. Así que hasta la próxima.